de la Conmebol aquí en nuestro país, pero ahora enfocándolo en, en la cuestión sanitaria, porque el ex coordinador del GACH, del Grupo Asesor Científico Honorario, Rafael Radi, definió como un escenario complejo la llegada de unos 60.000 turistas brasileños para las finales de la Libertadores y la Sudamericana que se van a disputar acá en Montevideo en el Centenario. En entrevista con Radio Sarandí, el experto indicó que está la posibilidad de introducción de nuevas variantes y un eventual aumento de casos luego de esas fechas. Sin embargo, indicó que en la medida en que los controles de los que ingresen vacunados sean efectivos y que los test PCR sean auténticos, se podrá manejar la situación. Radi agregó que 15 días después de esos eventos habrá que monitorear la cantidad de casos que se registren. Señaló que será necesario mantener la estrategia del Tetris, del rastreo, testeo y aislamiento, para de esa forma conservar una situación sanitaria segura en el país. Sí, la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, anunció ayer una serie de actividades para recibir a los turistas brasileños que van a viajar para asistir, como les contábamos recién, ¿no?, a estas finales de la Copa Sudamericana y Libertadores que se van a desarrollar entre el 20 y el 27 de noviembre. Y la intendencia, que espera recibir a más de 60.000 hinchas, va a apoyar la actividad turística bajo el lema Montevideo, amiga del fútbol. Eso significa que, bueno, va a desplegar una cartelería con códigos QR en todos los hoteles de Montevideo para mostrar información sobre actividades y dar acceso a un planificador inteligente de visitas, según dijo la intendenta de Montevideo. Además, los viajeros que lleguen al aeropuerto de Carrasco entre el 17 y el 27 de noviembre desde Brasil se van a encontrar con un stand de atención al visitante, que va a ser una guía básica de información acerca de la ciudad. Otra de las alternativas de promoción económica van a ser las ferias de artesanías y food trucks que van a tener lugar en la Plaza Trubil, en el Parque Rodó y en la Ciudad Vieja, entre otras zonas. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, dijo que estará previsto un partido de las estrellas donde van a jugar jugadores, exjugadores como Antonio Pacheco, Álvaro Recoba y Rubén Sosa para el jueves 18. Mientras tanto, también habrá un homenaje al fútbol en el Teatro Solís. Según los números que maneja la Intendencia de Montevideo, se espera que haya un retorno mínimo de 7 millones de dólares para la capital tras ambas finales sudamericanas. Sí, estimaciones muy, digamos, conservadoras, que nos da por encima de los 7 millones, era, ¿no? Unos por encima de los, de manera muy conservadora. De cualquier manera es un gran retorno para Montevideo, ojalá sea más. Nosotros solo contando alojamiento y algo de comida nos da una cifra similar a esa de unos 7 millones y después está lo que la gente pueda gastar en todo Montevideo. Es una gran oportunidad para montevideanas y montevideanos, para un sector muy golpeado como el turístico. Y bueno, tenemos que aprovechar esta oportunidad, cooperar entre todos nosotros, ayudarnos a que el mundo vea lo mejor de Montevideo, que se lleven lo mejor de Montevideo para hablar bien de nuestra ciudad, para que venga más turismo en el futuro. O sea que no es solo el trabajo esta semana, sino que es el potencial del turismo que vendrá. Bueno, vamos a seguir hablando de fútbol. Lo decíamos al inicio del programa de hoy. La selección uruguaya, dirigida por Oscar Washington Tavares, se está aprontando para jugar dos partidos claves, decisivos en las eliminatorias. Primero ante Argentina el próximo viernes y después ante Bolivia la semana que viene por las eliminatorias para el Mundial de Qatar. Y bueno, mientras tanto acá en Montevideo, lo mencionábamos recién, se ultiman los detalles para recibir a miles de visitantes extranjeros, principalmente hinchas brasileños, que van a asistir a las finales de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores que se van a disputar en las próximas semanas acá también en el Estadio Centenario. Y en la organización de estos eventos está obviamente la Asociación Uruguaya de Fútbol, que, bueno, entre los objetivos busca mostrar que nuestro país está capacitado para recibir este tipo de finales tan importantes, finales de torneos continentales tan destacadas. Vamos a hablar de estos temas en los próximos minutos con el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, que nos acompaña esta mañana en Desayunos Informales. Bienvenido, Alonso, gracias por acompañarnos. Un gusto estar acá nuevamente. Bueno, gracias por venir. Gracias. Alonso, bueno, comencemos hablando, si le parece, sobre los preparativos para las finales, porque estamos justamente comentando esto al aire con los compañeros y ya podemos también tocar el tema con usted en cuanto a los detalles, los preparativos, el estadio, cómo se va a desarrollar la operativa, la llegada de tantos miles de turistas y sobre todo visitantes brasileños, cómo se está preparando la AUF y cuál es el objetivo que tienen con estas finales tan importantes acá en Uruguay. Bueno, la asociación primeramente está a full con lo que son las actividades. Yo creo que nunca tuvo tanta actividad de organización de eventos como en este caso, más que nada vinculada a las finales, pero también con una cantidad de asuntos vinculados a la selección,
los torneos locales, torneos nuevos. Está realmente una capacidad colmada en cuanto a recursos para afrontar todo esto, pero está bueno, pues es un lindo desafío y nos hace analizar cómo vamos a seguir hacia adelante. Lo cierto es que ayer tuvimos una de las últimas revisiones de obra, tuvimos una de las últimas inspecciones de obra por parte de Conmebol, venimos muy bien en ese sentido, estamos, yo te digo, a horas de entregar el estadio a la organización, que ya entró con algunas intervenciones, pero sí 100% seguramente sobre el día viernes o sábado. Ellos están trabajando sobre la colocación de marcas, colocación de ploteos, el armado de vestuarios, armado de las zonas técnicas, viene muy bien, lo que es campo de juego también. Entonces, en ese sentido, ayer fue una muy buena jornada, tuvimos en la presentación de la intendencia, que realmente nos impactó positivamente, cuanto como la ciudad va a recibir a este contingente tan importante de turistas y sabiendo que además la cantidad de turistas va a exceder la capacidad de nuestra ciudad y que va a ir ampliándose su presencia en otros departamentos, incluso algunos que no son destino tradicional. Entonces, ahí hay mucho trabajo con las entidades de seguridad, las entidades que son representativas de cada departamento y realmente es un desafío tremendo porque el contingente de aficionados que van a ir para las tres finales, porque yo estimo que no va a estar concentrado y tengo datos que no van a ser solamente para la del 27, va a adelantarse bastante la llegada de los turistas, de los aficionados. Creo que en Malón, como viene ahora, es muy difícil de observar en nuestro país, ¿no? Claro, el tema de la seguridad que mencionaba recién es un tema clave, ¿no? Para los días de los partidos principalmente. También en general, porque como ustedes dice, van a venir seguramente no solo para el día del partido, ¿no? Muchos de los visitantes. Pero así como están trabajando la coordinación, que han tenido reuniones con el Ministerio del Interior, se va a disponer de operativos especiales, obviamente, con un gran contingente de efectivos que van a estar trabajando la seguridad en el entorno, ¿no? Del estadio. ¿Eso sí, cómo viene? Sí, además mucho trasiego de información y cruce de información con los servicios brasileños, porque especialmente la segunda final se da entre dos hinchadas que son muy numerosas y que tienen algún antecedente de enfrentamiento, incluso se ha hecho público mensajes que han ido tirando entre las dos barras, pero con lo que es nuestra preparación y lo que es la información que se está manejando y las medidas que se están preparando para la llegada, creo que gran parte del tema está controlado y avanzamos para que se controle lo máximo posible, más allá de cualquier tipo de cuestión que pueda aparecer, que exceda las previsiones, porque es mucha gente la que viene. El ministro del Interior dijo que no van a dejar entrar a hinchas con antecedentes, digamos. Sí, esa es una de las tantas medidas que se van a tomar. El Ministerio del Interior está trabajando muy bien, ha hecho enlace con Conmebol, con Brasil, con nuestro propio departamento de seguridad. Nosotros tenemos un sistema de cámaras que es muy bueno, además tenemos una lista negra, tenemos información, trabajamos mucho en materia de lo que significa la inteligencia. ¿Esa lista negra es de acá o es que tiene que ver con también? No, tenemos lista negra acá, pero estamos habituados ya a manejar cruce de información por lo que era prepandemia, la llegada de hinchadas del exterior del país, ¿no? Un apunte mínimo, porque hablaste de tres finales y hubo una que no hemos mencionado. O sea, el 20 femenina. Se juega la final de la Sudamericana, el 21 es la femenina y después la de la Libertadores. Sí. La femenina de la Libertadores, ¿verdad? Sí, no se han mencionado tanto la de femenino porque todavía no se conocen quiénes juegan. Los rivales que se van a enfrentar en esa ocasión. Se va a jugar en el Parque Central el 21, domingo 21, y hay expectativa también de un público importante. En medida que lleguen también incluso equipos brasileños, que hay un equipo muy poderoso como Corinthians, que mueve mucha gente. En Brasil se habla de ser la segunda hinchada más importante de ese país. Va a venir gente también. Y también incluso puede darse una final con un equipo uruguayo, ¿no es cierto? ¿Y Uruguay está capacitado para estos eventos tan importantes? Porque justamente mueven a tantos hinchas y generan toda una logística y una operativa que obviamente tiene que contar con recursos humanos, recursos técnicos, con elementos para poder desarrollarla. Ah, yo creo que sí, lo estamos demostrando. Nosotros hemos organizado otro tipo de eventos de menor magnitud, pero muy importantes. De menor magnitud hablo en cuanto
a lo que significa, son categorías menores, juveniles, hemos, claro, Mundial Sub-17 femenino, hemos organizado Libertadores Futsal, Copas Américas de juveniles masculinos, otro tipo de eventos en otros deportes. Y fundamentalmente, y particularmente hablo por nosotros, por la asociación, creo que tenemos el recurso humano como para preparar esta final, estos eventos, y el país tiene la capacidad instalada como para, lo está demostrando ahora, para recibirlos y creo que darle los servicios necesarios. Y esto es fundamental como prueba para lo que viene por delante, porque Uruguay va a tener una Copa América en el futuro, no muy lejano, y aspira a ser parte de una candidatura que gane la postulación del Mundial de 2030. Es clave para nosotros. Ahora, en toda la organización, recién estábamos hablando de todo el lío que se armó con el tema de la veda alcohólica, ¿no? En toda la organización que están haciendo, ¿está previsto, por ejemplo, a la entrada del estadio hacer alguna espirometría, controles de alcohol, en fin, algo que tenga que ver con ese tema? Sí, la previsión policial es controlar no solamente el estadio, sino el perímetro y tener datos de información para poder prever cualquier tipo de desmán o de desvío en la conducta de los aficionados. Pero la realidad es que con la experiencia que hay de otras finales en el recinto, en el estadio, realmente hay una fiesta. ¿Se va a vender alcohol adentro? No se vende alcohol. No se vende alcohol en el estadio. ¿Y alrededor de los sectores, estadios? Hay sectores de hospitality donde hay posibilidad de consumo, pero no es venta. No hay venta de alcohol. Para determinados sectores, sí. ¿Va a haber consumo de alcohol en el estadio? No, afuera del estadio, en lo que es el sector de hospitality. O sea, eso queda que por fuera de la zona de exclusión, ¿cómo es? Sí, viste que ahí están instalando una carpa gigante en la cancha de Miramar, ahí en Méndez Piana. Es para invitados. Ahí hay todo un buffet, hay todo lo que es el sector de hospitality, el sector de el VIP de... Bueno, también para los servicios para los periodistas, servicios para la gente que trabaja. La América preferencialmente va a tener ese perfil para gente que trabaja, sponsor, invitados y también los sectores que compran con hospitality. ¿Y ahí va a haber alcohol? Ahí sí, afuera del estadio. A pesar de la ley del BPS y todo eso. A pesar de haber alcohol. No, pero no sé por la hora, no sé si la hora del partido está dentro de la veda. Creo que no. ¿A qué hora es el partido? A las 5 de la tarde. Ah, no está. Es media hora antes que termine el partido, es que empieza. Claro, de nochecita, de noche. Alonso, otra polémica que se generó, o por lo menos que motivó algún cuestionamiento u opiniones diversas, tiene que ver con los precios de las entradas, que van desde los 1.250 pesos hasta los 7.000 pesos. Ya se terminó la etapa previa, que tenía descuentos. Lo que no quedó claro es cuántas entradas se vendieron, que se anunció que se agotaron. Pero sí, no, está, claro, ¿cuántas se vendieron allá? Y mirá, yo te diría que el 75% de las entradas se vendieron con esa línea. La primera etapa. Son precios que van escalando a medida que van pasando los días. Es para que la gente vaya comprando de antemano. Usted dijo que eran precios normales. ¿Le parece normal para Uruguay 7.000 pesos una entrada para un partido de fútbol? Por más que sea la final de la Libertad. Mirá, son 5.000 entradas nada más que se venden a ese precio. La mayor parte de la gente compró un precio mucho menor. Que son, si vos te fijás los precios del campeonato uruguayo, incluso que se están fijando, la popular estaba 300 pesos arriba de un partido que se ha jugado incluso en canchas que son mucho más chicas que el campeón del siglo. O incluso han puesto precios mayores, ¿no? Para las figuras populares. Entonces, cuando uno ve al precio que compró la gente, que estuvo en los 970, 1.200 pesos... Aclaro que estos son precios para Uruguay, ¿no? Porque estamos hablando de las finales de la Liga. Sí. Son precios para Uruguay. Exactamente, pero esos son mayores. sí, bastante mayores. Claro. Creo que la gente demostró... Y el mercado mostró que eran precios que se podían comprar. Ahora queda la última etapa y estimo también que van a comprarse muchísimas entradas. Queda mucha gente afuera, ¿no? Mucha familia que obviamente no puede pagar. Pensando en una familia de 3, 4, 5 personas. Pero no tenemos el Estadio Centenario, que es donde podemos vender 50.000 entradas, que es donde habitualmente tenemos más posibilidades. La gente ha comprado al precio que hemos puesto, ha respondido. El aforo es chico, es de 25.000 espectadores y nosotros también tenemos necesidades económicas que cubrir, presupuesto que cubrir, y con esos aforos tenemos que elevar el precio lamentablemente porque
hay una estructura grande que sostener, la misma estructura de la selección para este día, para el primer nivel. Usted decía también que un argumento era, perdón, que también era un partido muy importante que, en el que se podía ver a estrellas del fútbol mundial como Messi. Eso también, es un partido, un clásico histórico. Messi capaz que no juega, no se sabe todavía. Sí, pero hay una cantidad de jugadores uruguayos y argentinos que van a estar en la cancha, que bien valen. En la comparación, vuelvo a la comparación del precio que estamos habituados a ver en los campeonatos locales también, no es excesivo. ¿Esperan agotar? Sí, esperamos agotar. Están por lo menos las tres etapas iniciales, estamos en el borde de las 20.000 entradas, está agotado, ¿no? Ajá. ¿Cómo llega la selección, y hablo de la dirigencia de la AUF, el equipo, el cuerpo técnico, a esta doble fecha, con toda la previa que hubo, donde se dio algo que yo creo que fue prácticamente inédito, como fue esa reunión que tuvieron con el cuerpo técnico a propósito de los resultados que venía obteniendo la selección? Mirá, muy bien, ayer estuvimos en el complejo y creo que el ambiente que se respira es muy positivo, pero los resultados que se dieron, que fueron todo un sacudón, y quizá también toda la movida que hubo ese fin de semana, creo que nos puso a todos en el ojo de la tormenta y en el foco de la atención pública. Y estimo que con la unidad que hemos notado y visto y vivido, porque también la vivimos en carne propia, en lo que fue la práctica de ayer, lo que es el ambiente previo, las comunicaciones que hemos tenido con los integrantes del cuerpo técnico y del plantel, vamos a afrontar dos partidos que son complicadísimos, pero que nos tienen que tener a la altura de las circunstancias para llegar con posibilidades a los próximos partidos de la eliminatoria y poder pensar en la clasificación a Qatar. Yo lo veo muy bien, hay jugadores muy responsables, el cuerpo técnico es muy responsable, hay una conciencia acerca del mal momento que se vivió en estas, por lo menos en estos dos últimos partidos, con resultados y actuaciones que no fueron las mejores, pero hay mucha responsabilidad y mucha conciencia en cuanto a poner todo para sacar la mayor cantidad de puntos. Ahora, pasado el tiempo, ¿no? Ya habiendo transcurrido unas semanas, no solo se perdió, sino que perdió con una manera que por lo menos la gente sintió que la actitud en la cancha o la predisposición del equipo le faltó algo, digamos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué lectura se hace hoy? Mirá, yo creo que fue claro, por lo menos las apariciones que ha tenido el cuerpo técnico y la de los jugadores en cuanto a la realización de una autocrítica. Lo han manejado internamente, naturalmente hay mayor profundidad en el análisis. No soy quien para trasladarlo públicamente, pero sí, repito el concepto, hay y se ha visto públicamente la responsabilidad de la autocrítica y la conciencia en cuanto a que esto se mejora necesariamente, si no es muy difícil llegar al Mundial. Pero sin que haya que ventilar lo que es privado, esa autocrítica va por lo futbolístico, por lo anímico, por la actitud con la que se encararon esos partidos, que... ¿Por dónde va? Creo que es integral, abarca todos los puntos que forman parte del movimiento de un equipo de fútbol, un plantel de fútbol, que en definitiva este es un plantel de fútbol con un cuerpo técnico y con una dirigencia. Seguramente los buenos momentos nos habían hecho olvidar que esto es fútbol, pero hay que ponerlo arriba de la mesa cada tanto para acordarnos. Y toda esa autocrítica que forma parte de un plantel en el campeonato uruguayo, en el italiano, en el español o en una selección, estuvo. ¿De los próximos resultados depende la continuidad de Tavares y el cuerpo técnico de esta próxima fecha? No. No pusieron una meta de resultado, sino la observación de los acontecimientos para poder seguir mirando con expectativa la clasificación. Usted se planteó seriamente la posibilidad de cesarlo a Tavares. Sí, claro. Esa posibilidad estuvo arriba de la mesa. ¿Qué fue lo que a usted le hizo cambiar de opinión en ese momento? Estuvo arriba de la mesa el viernes, después del partido. Creo que las circunstancias, las explicaciones, las posibilidades, el análisis general y la lectura del contexto de la eliminatoria, más la lectura de argumentos que nos dio el cuerpo técnico, formaban parte de una decisión que fue la ratificación de la confianza al mismo, ¿no? Esta ratificación de la confianza se desprende de lo que vos decís, que va hasta el final del contrato. Sí, nosotros esperamos
clasificar y jugar el Mundial con... Más allá de los resultados, es decir, si ahora se pierde, si no le va bien, hasta el final. La idea es esa. Esta pregunta es media compleja, pero ¿había a su vez una necesidad de dar una señal tanto hacia afuera de la selección como hacia adentro de que Tavares y su cuerpo técnico no era inamovible, de que efectivamente se seguía de cerca cómo estaba trabajando el técnico y eventualmente se podía tomar la decisión de cesarlo como casi ocurre? También, al margen de la decisión en sí misma, ¿estaba la necesidad de dar esa señal de que eso estaba sobre la mesa? No, creo que necesidad de señales no había. Lo que hubo es la consecuencia natural de dos partidos donde el comité ejecutivo entendió que había que poner una revisión sobre la continuidad del cuerpo técnico. Y la realidad es que esto es fútbol, recién lo decíamos. A veces nos olvidamos que la selección también es fútbol. Y es una cuestión natural que pasa en cualquier plantel, en cualquier club, en cualquier selección. Ha pasado en otras, ha pasado en otros momentos en la propia selección uruguaya. Con este cuerpo técnico ha pasado también en épocas lejanas en el tiempo. Incluso después de haber clasificado al Mundial, yo me acuerdo, siendo delegado de Rampla. Entonces... A veces nos olvidamos, pero esto es fútbol también. Usted dice esto es fútbol también, pero, por ejemplo, en los últimos días con la llegada de los jugadores de la selección, varios han dicho, bueno, el fútbol tiene muy mala memoria, porque en momentos difíciles no reconoce todo lo que se hizo para atrás, ¿no? Sí, es verdad. ¿Qué piensa de eso? El fútbol es resultadista. El fútbol es complejo, es resultadista, es hermosamente complejo. Por eso no es tan sencillo como muchas veces se mira, incluso uno cuando está en la propia función de hincha o de analista de otras realidades, se tienta en dar una opinión rápida, pero es complejo. ¿Y a vos cuánto te pesa el tener que tomar una decisión sobre una figura como la de Tavares, ¿no? Que tiene tanto peso histórico en la selección, que tiene mucho apoyo por un lado, que por otro lado tiene mucha gente que en este momento está diciendo, bueno, este ciclo se terminó? Personalmente, ¿cuánto te pesa esa decisión? Y lo normal de lo que significa el ejercicio del cargo que en este momento ocupo. ¿Es lo mismo que fuera cualquier técnico para vos? Y seguramente tenga algunos matices, hasta de carácter personal. Alguna cuestión de carácter personal, el analizar lo que significa la figura de Tavares. Tavares es la figura más influyente desde el punto de vista intelectual, entiendo yo, de la historia moderna del fútbol uruguayo. Creo que a lo que es la organización de las selecciones nacionales le generó un antes y un después. Un modelo de organización que ha sido súper exitoso y que también tiene una cantidad de conexiones con las relaciones humanas de la gente que está alrededor de las mismas. Y yo también me siento involucrado muchas veces en ese aprecio personal y en el juicio acerca de lo que significa el legado del cuerpo técnico, no solamente del maestro como cabeza, sino también de todo el cuerpo técnico, en el fútbol uruguayo moderno. Pero cuando... Obviamente, perdón. No, pero cuando justamente eso mismo, cuando decís, nos olvidamos a veces que esto es fútbol, ¿qué quiere decir? ¿Que ese legado cultural, humano de Tavares a veces se ha sobredimensionado respecto al resultado deportivo? No. Lo que digo es que la vicisitud de los resultados y las actuaciones y de lo que es el análisis y la evaluación de las actuaciones forman parte de la dinámica de la selección, como cualquier otro equipo. Que a veces uno tiene que entender también que la eliminatoria es una montaña rusa al ser muy larga y que esta vez se ha comprimido en pocos meses o pocas intervenciones, también lo tiene que poner arriba de la mesa. Todo forma parte del análisis de las actuaciones de una selección que es un equipo de fútbol. Yo si eso lo tengo que recalcar porque la gente también juzga así las cosas, ¿no? Uno lo ve ahí. Ayer veía un par de encuestas. Te iba a decir eso, porque ayer salieron dos encuestas. Una de cifras que la dieron en Telemundo y otra de equipos que hablan de que está prácticamente la opinión dividida, no 50-50, pero muy parejo entre que Tavares siga y que Tavares no siga. O sea, se da hasta como una polarización en las opiniones sobre la continuidad del cuerpo técnico, en particular del técnico de la selección.
Y yo, eso es algo que cuando hay malos resultados, trae nuevamente la discusión de si hay que mantener el cuerpo técnico o no hay que mantenerlo, sin importar los resultados pasados o incluso en el momento en el que se esté. Porque yo me acuerdo para el Mundial de 2014, por ejemplo, de Brasil, hubo un momento en el que la selección estaba casi afuera y terminamos en un repechaje y nos salvó que le ganamos a Venezuela de visitantes y si no... Y en aquel momento no se planteó tanto la posibilidad de destituir al cuerpo técnico, por lo menos con esta fuerza con la que ocurrió ahora, por dos resultados que fueron muy negativos, que fueron goleadas contra Uruguay, pero que llevaban a un debate mucho más profundo y la posibilidad real de cesar al técnico. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Igual hubo polémica. Hubo, hubo polémica. Ha habido muchas, ¿no? Hubo polémica en ese momento y hubo cuestionamiento serio de la población. Y porque hay mucha gente que no le gusta a Tabárez también, ¿no? Y que... Es natural. Eso, es natural. La opinión pública en ese sentido, por suerte, es muy exigente, es cruel y a veces va generando esa selección natural de que aguantan los que van generando una coraza y una personalidad suficiente como para enfrentar todo este tipo de presiones externas, ¿no? Ahora, yo entiendo que vos entraste a la reunión con Tabárez con esa, por lo pronto, con una impresión favorable hacia el cese. Eso no, es lo que... No. Pero estaba sobre la mesa. No, no estaba sobre la mesa de la propia noche del partido con Brasil. Y vos tenías, por un lado, en un plato de la balanza, el legado del que hablabas recién de forma muy elogiosa, y por el otro lado, el plato de los resultados, que no eran tan malos, pero no eran los que estábamos esperando y sobre todo por el tipo de derrotas que habíamos tenido en las últimas dos fechas con Argentina y Brasil. ¿Hay alguna frase, algún concepto, algo de lo que haya sucedido en esa reunión que se pueda comentar que terminó inclinando la balanza a favor de la continuidad? No, yo creo que, a ver, a esa hora de la reunión, que ya estamos hablando la tardecita del sábado, ya habían pasado más de, o casi 48 horas, habían pasado 40 horas del partido y hay una cantidad de elementos que se habían ido sumando al análisis. No puedo decir que sea algo tan simplificado como el legado versus los resultados. Hay una cantidad de análisis del contexto de la eliminatoria, de la falta de futbolistas, de algunas lesiones que hubo, una cantidad de cuestiones hacia adelante del fixture que también teníamos que entender. Creo que la posición del cuerpo técnico fue firme, confiada en las fuerzas de su trabajo y del propio plantel. Y eso es lo que a nosotros nos pone también optimistas respecto a lo que viene. Nosotros tenemos... Es que está claro que ha tenido mucho más complicadas que esta, ¿no? O bueno, sea, si pensamos en el partido contra Ecuador antes del 2010, el partido con Venezuela que mencionaba Nacho. Son distintos momentos y distintos planteles incluso. Yo creo que eso a veces nos lleva... El hecho de tener 15 años un mismo cuerpo técnico nos hace comparar situaciones distintas como si fueran las mismas. Pero en definitiva, ¿qué fue lo que lo llevó a tomar la decisión de mantener a Tabárez en el cuerpo técnico? El análisis integral. Los factores que te decía. Hay una integralidad de factores que nos llevó a tomar una decisión la propia medianoche del sábado, la primera hora de la mañana del domingo. Y creo que la decisión fue muy meditada, eso es lo positivo que tuvo. Fue muy anoche en la que no durmió nadie, ¿no? Usted dijo que no, yo bien. Todo dormí bien. Nadie, estoy hablando de ellos. Yo dormí bien, todos los compañeros dormimos bien. Teníamos la tranquilidad de estar en ese momento realizando un proceso muy meditado, muy analítico. Y luego veremos los resultados, es fútbol, ¿no? Y se manejaron alternativas, porque en aquel momento también surgieron nombres de posibles técnicos, ¿no? Por ejemplo, Aguirre se lo manejó públicamente, ¿hubo algún contacto? Con Aguirre no hubo contacto, y lo que sí hubo es gente que levantaba un teléfono, ha llegado a alguien y viendo lo que estaba pasando, hacía alguna propuesta, pero no hubo. ¿Quién, por ejemplo? No puedo. Bueno. No puedo decir. No. ¿No? No, me refiero me refiero a técnico. Ok. Lo traigo al campeonato local. Supongo que parte del métier de que las hinchadas se quejen de los jueces es algo inevitable, histórico, y como ex dirigente se habrá quejado de los jueces también, y yo como hincha me quejo y todo el mundo se queja. Pero hay, hay mucha queja en este momento, y a su vez una cosa que me llama la atención y pregunto si preocupa es, no solo hay quejas sobre el arbitraje, sino sobre el VAR, digamos. Es decir, pasa algo que no sé si es propio del Uruguay, que hay fallos que no se entiende cómo repetidos en el VAR no son apreciados por los jueces del VAR, digamos, ¿no? Porque, es decir,
el error humano va a existir siempre, ¿no? Pero ahora existe la posibilidad de verlo, de repetirlo. Y hay fallos que uno, viéndolos en el VAR, dice, pero ¿cómo los jueces del VAR no vieron esto? ¿Preocupa eso? ¿Preocupa la aplicación del VAR en Uruguay? La aplicación del VAR en Uruguay hoy es una, primero, es una realidad. Segundo, la estamos haciendo de esta manera para que todos los árbitros vayan introduciéndose y tengan la posibilidad de tener el conocimiento VAR. Sobre el fin de año vamos a tener seguramente el último curso con todos los árbitros que restan ya preparados para pasar a cabina o arbitrar con cabina. Lo que te puedo decir es que, y esto me lo habían advertido ya dirigentes, colegas de países que tienen VAR, es que la polémica, lejos de sosegarse, se agranda. Y esta es una realidad que está comprobada en todas las jurisdicciones donde hay VAR ahora. Y lo vimos hace poco en la final de la Liga de Europa, de la Europa League, la Liga de Selecciones, ¿no? De Naciones de Europa. Sí. España con Francia, que hubo un gol, no sé si lo revisó el VAR o no lo revisó el VAR, pero era notorio que el francés estaba adelantado casi un metro y el VAR no intervino. Es decir, siempre van a haber ocasiones donde la polémica se redite con el VAR, aparezca. Tenemos que aplicar la herramienta porque es irreversible que en el mundo esta herramienta va a estar. Entonces Uruguay tiene que seguir al mundo, no puede quedar atrás del mundo y los árbitros nuestros tienen que estar con la herramienta. Y en la medida de las posibilidades, el año que viene, en algún momento del año, tiene que haber VAR para todos los partidos. Ese es el objetivo de la asociación. Porque, repito, nos guste o no nos guste, esto es lo que trae el mundo y nosotros no podemos quedar afuera del mundo. Entonces, aunque no traiga la justicia que de alguna forma, yo creo que la mejora, ¿no? Viene a traer. La mejora. No va a dejar 100%. No, porque te enojas más. Porque, sí, ¿no? Sí, realmente te enojas más. Pero no vos lo estás viendo y ves el VAR y resulta que eso no está funcionando, más te enoja porque decís, ¿para qué tenemos esto? Pero mejora, porque son esos casos, son excepcionales. La mayor parte de los casos de intervención, yo creo que se... En todo caso, el error sigue siendo humano, porque el VAR lo operan personas. Falta capacitar a... Lo que yo creo es que de repente hay algunas reglas de juego que tendrían que ser más claras. Por ejemplo, la de las manos, que hasta ahora muchas veces confunde. Genera confusión. Hoy cambia cada 2 años, si el radio de protección mejora, se amplía, si tuvo intención antes era así. Si fue casual, si la mano iba a la pelota o la pelota iba a la mano. Ha cambiado tantas veces que esa regla muchas veces nos confunde. Y me ha pasado... Pero la del offside no cambia. Me ha pasado con un amigo, que presidente de un club, que me llamó la otra vez por una incidencia de juego, que claramente la regla había cambiado. Y se protestaba como si la regla no hubiera cambiado. Y era clarísimo. Cambia tanto... Se le ha perdido el rastro, sí. En el caso de Pablo igual no lo van a conformar nunca porque es demasiado pasional como hincha. Una pregunta más referida a la selección. En estas últimas fechas se han jugado en los clubes de Nacional y de Peñarol, en los estadios. ¿Qué evaluación hacen a propósito de esas instancias? Creo que fue muy positivo y hay que agradecerle a los dos equipos por haber puesto a disposición sus estadios. La gente se sintió identificada con la selección como si hubiera estado en el Estadio Centenario, que felizmente lo vamos a retomar para la selección nacional a partir del 27 de enero, para el partido con Venezuela. Perdón, para el... todo es febrero que es Venezuela. Y ahí otra vez vamos a tener el Estadio Centenario, que tiene una capacidad que con 55.000 entradas que podemos colocar, le da la posibilidad a todos de estar y creo que es la casa de la selección. Pero tanto el campeón del siglo como el Parque Central fueron la casa de Uruguay en estas ocasiones y ahora lo volverá a ser el campeón del siglo. No, la verdad, no hay más que palabra de agradecimiento y reconocimiento para las dos instituciones que sabemos que no es fácil hacer cosas en Uruguay y tener ahora 3 estadios en Montevideo para eventos de esta magnitud,
No es poca cosa, mirá, en perspectiva ya país y en perspectiva histórica. Bueno, a propósito de eso, ya para cerrar, usted mencionó el pasar, lo de la intención de una Copa América nuevamente en Uruguay. ¿Se manejan posibles fechas o para postularse para hacer sedes? No, no, la rotación normal de lo que son las sedes nos va depositando que después de Ecuador... Porque Uruguay no es sede del 95, ¿no? Claro, pero vos viste que hay una rotación desde que Argentina fue sede en el 87, antes era... no eran fijas, se jugaba en los distintos países, desde el 87 comenzó con Argentina y fue rotando. ¿Y cuándo nos tocaría? Y después de Ecuador. Después de Ecuador, que es la próxima. La otra estaría Uruguay. ¿Y con el 2030 seguimos al firme? Y la candidatura es del Cono Sur. Las candidaturas de las distintas, de los distintos países y consorcios que se armaron. Entraron en un impasse por la pandemia. El 24 es la definición. Creo que el Cono Sur, si se organiza bien, es un serio candidato por el motivo de ser los 100 años de la primera Copa del Mundo y el Estadio Centenario es el motivo. Por eso es tan importante esto que se va a dar ahora. Y el Estadio Centenario hoy demuestra que con arreglos básicos y proyectando una reforma también que no modifique su espíritu, no altere su espíritu, es un estadio único en el mundo y creo que va a ser el gran motivo para que el Cono Sur pueda aspirar. ¿Quiénes son Cono Sur en este caso? Cono Sur, hasta ahora, la candidatura es de Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile. Bien, gracias Ignacio Alonso, presidente de la AUF, no, un placer. Gusto. Gracias por acompañarnos. Buena jornada. Bueno, amigos, hacemos la primera pausa en Desayunos Informales.